Hace unos minutos, se informó que el interno Héctor Manuel Beltrán Leiva, mejor conocido como Lache, falleció alrededor de las 16 horas en el Hospital Adolfo López Mateos, el cual se ubica en Toluca, Estado de México. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad y el órgano administrativo de Concentrados de Prevención y Readaptación Social, se anunció que el siguiente paso es que se le realice la necropsia de ley, y una vez así se den los resultados de su muerte. Desde temprano amaneció con un intenso dolor de pecho. De manera inmediata, la noticia dio vuelta en redes sociales y se convirtió en tendencia nacional. De acuerdo a los primeros reportes, se dice que Beltrán Leiva presentó desde temprano dolores en el lado izquierdo del pecho, y aunque se le dio la atención correspondiente, fue que los trasladaron al hospital al ver que el dolor aumentaba. Y es que recordemos que el hoy occiso se encontraba recluido en el penal federal número 1, Altiplano, desde hace un par de años, en el cual estaba cumpliendo su penitencia por diversos delitos.